Estamos aquí en San Ignacio para que ustedes conozcan de los atractivos naturales y culturales que tiene nuestro país y vamos a mostrarle un lugar que hemos encontrado riquísimo para que ustedes vengan a degustar unas sabrosas pupusitas. Así es que vamos. Y es así, estimados amigos, como conocemos siempre cada uno de los destinos naturales y culturales. Recuerden, en San Ignacio es parte de uno de los municipios, de los 33 municipios de Chalatenango, y está cercano, pues pertenece a la Ruta Fresca y está cercano para que ustedes conozcan el Pital. Y recuerden, por favor, siempre tienen que suscribirse para que ustedes continúen viendo nuestros videos y sean parte de este equipo de Vagando. Continuamos entonces y vamos donde yo les digo que van a encontrar ustedes unas deliciosas pupusas, así es que me acompañan. Estamos aquí en la pupusería que les dije que son riquísimas. Ustedes cuando vengan a San Ignacio, a un costado de la iglesia pueden encontrar. Así es que cuando ustedes vengan, entran por esa partecita, al final ustedes pueden anotar su pedido, que ellos muy amablemente los van a atender, su pedido de pupusas y desde luego de su bebida. Luego seleccionan una mesita, se sientan y a probar de las deliciosas pupusas. Así es que acompáñenme, por favor, siempre suscríbanse. Compártanlo para que conozcan cada uno de los destinos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador, y se cuidan. Bueno, y ahora sí, a comer. Yo ya le había dicho que me había despedido, pero realmente no. Miren esta delicia de queso. Miren, 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 qué rico, qué rico, qué rico. Ahora van a ver que la voy a probar y van a ver. Están calientes, están calientes. Ah. Están, pero sabroso. Bueno, vamos a comer en familia. Ay, perdonen la etiqueta y el protocolo, ¿verdad? Pero están riquísimas, así que por favor, cuando vengan ustedes a San Ignacio, a un costado de la iglesia, disfruten de esta rica pupusa, de esta pupusería, que no me acuerdo del nombre, pero es de San Ignacio, todo el mundo la conoce, así que van a probar ustedes lo delicioso. Así es que vengan, por favor, y no olviden, por favor, siempre compartirlo, suscribirse, activar la campana para las notificaciones y desde luego dejar su comentario. Y ahora sí me despido porque voy a comer, así que saludos.